Esta película de 2014 es infravalorada como material audiovisual porque la gente simplemente no la entiende. Esta película está hecha para ser vista en múltiples ocasiones, pero si le pones atención, le puedes entender desde la primera. No estoy diciendo que soy un súper inteligente, simplemente disfruto de sentarme frente a la pantalla y usar mi imaginación. La película quizá fue pensada para un público en mente y yo sea parte de ese público. Under the Skin es una película del director Jonathan Glazer, un director que hizo uno de mis videos favoritos de todos los tiempos. El maravilloso estudio A24 está involucrado. Es refrescante que estudios puedan y quieran arriesgarse con proyectos como estos. El presupuesto fue de un poco más de unos 13 millones de dólares, lo cual es normal en presupuestos independientes. Aún cuando hablamos de presupuestos, lo que cuesta hacer la película y lo que cuesta en gastar en promocionar y distribuir la película son dos cosas diferentes. Por eso abrí el video con una frase de la película infravalorada porque no logró recaudar el presupuesto original asignado, convirtiéndola en un fracaso de taquilla. Recuerda que los estudios de cine son máquinas de hacer dinero y si no recuperan su inversión con creces, poco importa el desarrollo de la trama, los premios, la historia misma, los estudios quieren dinero. El cine independiente sabe mucho de esto, tiene muy buenos temas, personajes y tramas, pero no necesariamente son éxitos de taquilla. Normalmente estos terminan volviéndose el cine de culto. Aparentemente allá en el gabacho existe el reestreno, que no es otra cosa más que volver a mostrar en cines una película años después de su estreno original, pero con la característica de que ya no hay marketing. Entonces, se vuelve algo así como una experiencia exclusiva que solo un puñado de personas comparten. Muy hipster el asunto. Este film tuvo infinidad de nominaciones, ganando incluso algunas, de entre las cuales fueron Mejor Director, Mejor Actriz y sorprendentemente Mejor Música Original o conocida como Mejor Score. Curiosamente, Under the Skin fue su primer gran score y ganó mucho reconocimiento. Hay que aceptarlo, su trabajo no es convencional, entonces es de esperarse que se haya relacionado muy bien con esta película. Personajes. Cuenta con la actuación de Scarlett Johansson como Ojitos y un puño más de actores. Sin embargo, este es un estudio de personaje, entonces ella lleva todo el peso dramático y el foco de los eventos. El comandante de la misión, también conocido como el motociclista, el humano inocente, el humano que ayuda. También quiero agregar aquí como personaje a la base que es parte importante de la trama. Curiosamente, ninguno de los personajes tiene nombre, o por lo menos nunca lo escuchamos. Y eso está bien. Es más, creo que es mejor así. No me imagino a Ojitos con un nombre como Dalia, Doña Marta o Guadalupe. Trama. A finales de los años 70 y principios de los 80 empezó la leyenda urbana del robo de riñón. Todos hemos escuchado esa leyenda urbana. Una noche de fiesta en un bar concurrido, una chica muy guapa se acerca, inicia conversación contigo, te invita a un trago. Tú, como estás solo, o aunque fueras con amigos, cuando se trata de mujeres, estás totalmente solo, podrías olvidarlos a todos fácilmente. Entonces te invita a su departamento y por supuesto vas con ella. En algunas versiones, cuando llegas al cuarto de la dama, quedas inconsciente. En otras, sí alcanzas a tener relaciones con ella. Aunque para que cause mayor efecto, sería mejor omitir esa parte, ya sabes, para que entiendas que quienes piensan tener relaciones extramaritales pueden morir. Al día siguiente te despiertas con una resaca fatal, con la diferencia de que estás dentro de una bañera, que a su vez está llena con agua y hielos. Además de sentir un terrible dolor en la parte de la espalda baja. De nuevo, en algunas versiones existe el tremendo detallazo de una nota en la que te explican que te han robado un riñón.
En otras versiones del terrible dolor vas a urgencias. Cuando los doctores revisan tus radiografías se dan cuenta de que te falta el dichoso riñón. Cualquiera de las versiones es efectiva ya que te explica el peligro latente que representa el tráfico ilegal de órganos. Esta leyenda urbana nace en países europeos, aunque en los años 90 cogió mucha más fuerza en los Estados Unidos y en la actualidad es una realidad en países asiáticos. Ya no es una leyenda urbana, desafortunadamente. El tráfico ilegal de órganos es un problema de salud que entidades privadas optan por secuestrar y extraer no solo el riñón, sino los demás órganos también, demostrando el poco o nulo respeto que tienen los criminales por la vida humana. Ahora, ¿qué pasaría si este modelo lo adoptan, digamos, extraterrestres? Esa es la premisa de esta película. Aparentemente, el libro en el que está basada esta película existe. No me interesa leerlo, no porque no pueda, sino porque simplemente la película hace muy bien en excluir ciertas partes de la trama. Me pasa lo mismo que con 2001 Space Odyssey. El libro explica todo lo que pasa, la historia completa de los artefactos, no hay nada que deje a la imaginación, y en ambos casos es por eso que no quiero leer los libros. Prefiero quedarme con la idea que plantean ambas películas, armar mis propias teorías, ya saben, usar mi imaginación. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que en un guión cinematográfico, normalmente cada página representa un minuto de acción aproximadamente en pantalla. Cuando se hace el pitch del proyecto, pueden entonces calcular cuánto va a durar la película y en base a eso se puede tener un número preliminar del presupuesto. En esta película debió haber sido muy difícil porque simplemente no hay diálogos o por lo menos no convencionalmente. Hablaré de eso un poco más tarde. Entonces, tenemos que Ojitos transita por las calles de, inserte una ciudad europea, completamente en silencio. No sabemos si piensa. Lo que sí podemos ver es que ella, desde sus propios criterios, elige a hombres con ciertas características para invitarlos a su departamento. Porque, por supuesto, eso pasa en la realidad. Una mujer bellísima que te para en la calle y te pregunta si quieres acompañarla, claro. Una sesión de derechos consiste en: firmas un contrato en el cual cedes los derechos para que una producción pueda usar tus imágenes, voz, fotos y puedan sacar provecho de ellas. Normalmente las cámaras escondidas, bromas televisivas, entre otras producciones, hacen cientos y cientos de estos contratos porque graban a personas comunes y corrientes, pero para venderlas a un canal televisivo y sacar dinero a base de su estrés, sufrimiento o enojo. Tú estás en tu derecho de no firmar dicha sesión, pero seamos honestos, es más el porcentaje de gente que lo firma a la que no lo firma. Y tú te preguntarás: oye, César, ¿por qué me estás hablando de esto? Y yo te contestaré: esta producción filmó en ciudades europeas con cámaras escondidas dentro de la camioneta donde ocurre toda la primera parte de la trama. Es decir, que las reacciones, los sonidos, el tráfico, los diálogos son todos reales, nada fue premeditado o actuado. Los hombres a los que Ojitos casó, todos realmente pensaban que una mujer tan hermosa los quería como pareja sexual. Las escenas cuando come la base de operaciones, esas sí son actuadas. Me imagino que cuando les explicaban lo que querían que hicieran, pues nadie pudo decir que no. Ahora, no sé si superpusieron las imágenes en postproducción o realmente están todos al mismo tiempo presentes cuando la nave come. Ve la película para que me entiendas. Los únicos que sí sabían que era actuado son los personajes del hombre inocente y el hombre que ayuda. De hecho, cuando vi la película por primera vez pensé que era CGI. Después me di cuenta que es un problema que se llama neurofibromatosis. Son tumores que crecieron donde no debieron de crecer, pero no son tumores peligrosos o cancerosos.
Sin embargo, por el lugar donde están, no se pueden extirpar fácilmente. Cuando la película fue estrenada, el actor se volvió algo así como famoso y utilizó su fama para dar conferencias acerca de lo mal que hace a prejuzgar por las apariencias y por hacer bullying. Estos dos personajes representan un cambio de ojitos y marcan el término del segundo y tercer acto de la trama respectivamente. La película está exquisitamente filmada, es decir, que no hay una sola toma que esté mal hecha. El uso del color y la iluminación es sobresaliente, incluso la falta de luz es otro aspecto a tomar en cuenta dentro de esta película. Si tú eres introvertido, esta película te va a fascinar. Realmente se toma su tiempo para crear el ambiente adecuado. El diálogo es suficiente y genuino, por lo que expliqué hace unos momentos. Música. La banda sonora estuvo a cargo de Mika Levy y su trabajo para esta película simplemente es perfecto. El tema Enter the Void es utilizado para momentos específicos de la trama, no del personaje. Ojito sabe interpretar muy bien su música, o quizá fue al revés, la música sabe muy bien capturar el sentimiento de libertad que tiene Ojitos, quién sabe. Otra cosa de la música es que sabe cuándo guardar silencio. Hay scores que simplemente no se callan, pero acá en esta película sí dejan respirar a las acciones y entran cuando deben de entrar y guardan silencio cuando deben de guardar silencio. Una vez más, esta música es específica para este film, funciona en este universo y difícilmente la oigo funcionando en otro. Conclusión. Cuando vi la película por primera vez, no esperaba nada. Es más, ni siquiera sabía que existía. Me llevé una sorpresa muy agradable. El personaje de Ojitos lleva todo el hilo de la trama con un rango de emociones amplio y sólido. El cine independiente es una verdadera mina de buenas ideas. Incluso las películas de los últimos años provenientes del estudio al que mencioné al principio, A24, son críticamente acogidas y se han vuelto una opción válida a contrapeso de las películas vacías con las que Hollywood nos quiere marear. Este es un video donde solo te aviso que la película existe. Tienes que verla para disfrutarla. A medida de que Ojitos va creciendo y va cambiando, tú te vas dando cuenta de ello porque eres humano y entiendes bien las emociones que ella apenas está aprendiendo a sentir. El terror cósmico de Lovecraft es tan efectivo porque habla de personajes que son mucho más poderosos y tecnología tan avanzada que parece magia, además de la superfuerza, capacidad de cambiar de forma, tamaño descomunal, cambiar la realidad, viajar en el tiempo, entre muchas otras características que hacen ver a los humanos como hormiguitas o menos. Pero esta trama nos muestra que no se necesita tener superfuerza, superinteligencia para ser amenazadores y totalmente efectivos. De hecho, Ojitos parece tener la misma fuerza del tamaño de su cuerpo, ni siquiera es superinteligente, solo está capacitada para llevar a cabo su tarea. No tiene otros deseos ni la profundidad mental de una persona de su edad. Su comandante tampoco parece tener superfuerza o superinteligencia, es más, ni siquiera parece tener armamento o tecnología. Se transporta en vehículos terrestres, entonces están atados a las mismas limitaciones que los mismos humanos que están cazando. Para ser alienígenas son demasiado tontos, diría yo. Amo esta película porque te hace pensar. Cuando un director pone tanto de su parte, se nota. Se dice que el proyecto pasó por más de 10 años de estar en el tintero. Jonathan Glazer era un director de videos musicales y para haber creado algo así, entonces el tipo es muy talentoso. Te repito, cuando veas esta película, dedícale el tiempo adecuado y ponle atención.
Este material audiovisual demanda dos de tus sentidos externos y uno de tus sentidos internos para que puedas entender su mensaje. La clasificación es para adultos. No tiene violencia extrema, pero sí tiene desnudos que son necesarios y no explícitamente eróticos, sino que tienen un propósito incluso siniestro. Le doy a esta película una calificación de 29.816 puntos. Es una de mis favoritas. En un futuro voy a sacar un video con el simbolismo y el análisis del personaje de Ojitos. La película está en Netflix, vela para que te des cuenta por qué le llamo Ojitos al personaje. Invierte tu tiempo en buen cine, compártelo, habla de él, forma tus propias teorías. Esta es la sección Películas que amo. Yo soy Sasasá y nos vemos en una próxima ocasión. Corte. Hay muchos errores. Zudislao, Zudisval. No salió bien. 3-2. Y no explícit. 3-2. Zudis. Ah, cabrón, me tapé. Light motif. One. Y no explícitamente eróticos. Okay. 3-2. 3-2. Cuenta con las...